Buenas, mi nombre es David Gottschalk. De entre tantas y apasionantes modalidades de este deporte, estoy especializado en la pesca pulmón muy profunda en mar abierto y como pasión tengo el acecho en acantilado profundo, en piezas como el mero, el dentón y la serviola. Lo primero que quiero aclarar de este deporte para la gente que lo desconoce es que está clarísimamente limitado en capturas por su dificultad de acción, básicamente por varias razones. Primero, porque se realiza en persona, es decir, nos sumergimos en ocasiones en fuertes corrientes, mares bravos, visibilidades escasas o grandes profundidades para conseguir las difíciles capturas en su medio, que es muy diferente al medio al que el humano está acostumbrado, por lo que poca gente es capaz de habituarse a esas duras condiciones. Además, estos atletas deberán estar bajo un entrenamiento constante para mantenerse en forma, ya que avanzan solo con la fuerza de sus piernas empujando con las aletas. Segundo, para quien no lo tenga en cuenta o no le dé la importancia que requiere, este deporte se practica en apnea, lo que significa que bajamos reteniendo la respiración, reduciendo a pocos segundos o minutos la acción de caza, siempre calculando el peligro constante por muerte de síncope hipóxico o ahogo del apneísta o atleta, si no gestiona correctamente su consumo de oxígeno en esas condiciones. Al contrario de las demás modalidades de pesca basadas en trampa y engaño, como redes, anzuelos, dinamita, que no necesitan respirar ni saber moverse por las aguas y se acercan a traicionar al pez de forma invisible y cruel. Tercero, otro dato muy importante de la pesca submarina es que carece prácticamente de daños colaterales, es decir, que al ser la pesca más selectiva existente, donde el deportista o cazador busca y elige su captura sin matar especies no comestibles, y como toda acción humana hay quien no sabe practicarla y no respeta códigos, pero en general, los que nos sumergimos a menudo y vemos el mar con nuestros ojos, vemos sus cambios. Vemos nuestro daño, vemos la contaminación humana, vemos la sobrepesca, vemos directamente qué acciones dañan nuestro mar y qué acciones realmente no afectan para nada. Somos los únicos en contacto directo y total con el mar y tomamos más conciencia que quien desde superficie o desde tierra por interés no quiere ver. Al movernos a pulmón y en silencio total, sin botellas, sabemos acercarnos y conocer mucho mejor las especies de nuestras costas y sus comportamientos. Para quien decidimos ejercer la modalidad de pesca profunda, nos vemos sometidos a unas importantes dificultades. Primeramente, se reduce mucho el tiempo de trabajo en el fondo debido al largo camino hasta llegar a ciertas profundidades y sobre todo al larguísimo camino de vuelta a por nuestro preciado aire que nos seguirá dando la vida. En ese camino tenemos que añadir la destreza de saber y lograr caer exactamente en las minúsculas piedras donde moran los peces que intentaremos ganar. Nada fácil al descender en aguas libres y sin referencias visuales, donde debemos calcular con la exactitud que nuestros pulmones permitan la deriva que ejercen a veces las considerables corrientes. Al llegar al fondo, lo más importante es tener el cerebro lúcido, sin estreses, para saber qué táctica aplicar y cómo proceder según la situación que encontremos abajo. Esto puede parecer fácil, pero realmente el atleta apneísta se ve sometido a unas condiciones de presión de agua en ocasiones más de 6 veces superiores a la de la atmósfera terrestre. Por consecuencia, se produce otro fenómeno que es el blood shift o traslado de la sangre de los miembros periféricos a ese hueco de la caja torácica que queda libre al comprimirse el pulmón. Esta falta de sangre crea un agotamiento mayor y una falsa sensación de bienestar sumada a la relajación preparatoria anterior al descenso. Esto hace que sea muy difícil calcular cuándo debemos subir, por lo que hay que ser tajantes en nuestros cálculos y planes tomados mientras preparamos el descenso.
Por último, y como peligro cada vez más frecuente debido a que se desciende más profundo, son los accidentes descompresivos debido a la acumulación de nitrógeno en la sangre. Después de demasiados descensos profundos en demasiados cortos intervalos de tiempo en superficie, nuestro cuerpo comienza a acumular nitrógeno que puede hacernos caer en este tipo de accidentes. Estas grandes dificultades y obstáculos, según mi criterio, es lo que convierte a la pesca submarina a pulmón en una actividad de gran nobleza, donde repetimos que su dificultad y su acción en personas sin trampas ejerce la limitación y veda que el mar necesita, dejando un gran margen de escape y de supervivencia a las especies. Incluso entre apneístas de élite son pocos los que consiguen llegar al escaso cupo diario de la pesca submarina, que es solamente de una presa de gran tamaño de más de 5 kilos, consiguiendo la gran mayoría de practicantes pescadas nulas de cero presas. La pesca a pulmón es la modalidad más difícil y noble de ganarse un pez de los mares, cazando como lo hacen el resto de animales y convirtiéndose en el método más sostenible de todos. Por lo tanto, prohibir la pesca submarina a pulmón por encima de otros tipos de pesca como la industrial y comercial no tiene otro carácter más hipócrita que el de desviar la atención de las matanzas que ellos realmente están cometiendo y que no quieren que se sepa porque se lucran enormemente, sin piedad, ni respeto, ni amor al mar. Como en toda actividad, hay quien la ejerce con mejor o peor criterio, pero con la diferencia que a los métodos comerciales de pesca con gastos subvencionados y pescadas que carecen totalmente de cupo, donde intentan matar y extraer todo lo que puedan, preocupándose más tarde si tendrá venta o no, creando una devastación y empobrecimiento del mar y de la zona sin más criterios que el del negocio. A continuación, os dejo unas imágenes para que juzguéis vosotros mismos dónde está el asalto al mar y dónde se está atacando innecesariamente para seguir permitiendo de manera hipócrita esta aberración.